Hola, Namaste, soy Swanland. Bienvenida y bienvenido a mi canal YouTube a esta clase de yoga dinámico para descubrir distintos estilos. A veces hay dudas sobre los estilos, los métodos, sus nombres en sánscrito y hoy voy a intentar aclarar algunas de estas dudas. La palabra yoga dinámico, ¿qué quiere decir? Que movemos con transiciones, parecen coreografías, parecen como unos bailes de asanas, no estamos tanto quietos y quietas en las posturas. Esto es el mundo del yoga dinámico. Dentro de este mundo, la palabra, la la palabra más técnica en sánscrito, que es como el paraguas de este estilo dinámico, es... Vinyasa yoga. Y desde el Vinyasa yoga hay muchas ramas y métodos, estilos distintos con nombres distintos, por ejemplo, jivamukti Mukti yoga, Dharma yoga, Anusara, Rocket, Power y más. Si quieres descubrir estos estilos, te los puedo contar a nivel teórico, pero realmente lo que es interesante es probar la práctica distinta y sentirse en tu cuerpo, si se te sienta bien o si este estilo no te corresponde. Cada uno tiene que encontrar el método que le conviene para realmente mantener la motivación y una práctica constante. Si esto te interesa, probar distintos estilos, en mi plataforma XLA Studio hay estilos de yoga dinámico, pero también tenemos yoga más pasivos como el yin, el um, restaurativo. Entonces es una plataforma muy completa para que puedas probar y descubrir el gran mundo del yoga y de las asanas. Ya empezamos esta clase. Vamos a sentarnos en un bloque, será más cómodo. Piernas cruzadas y empezamos con una, una respiración que viene del Kundalini Yoga, que es una rama un poco distinta, muy dinámica, pero no tiene coreografías y no tiene transiciones. Está, base, está basado en repeticiones. Vamos a hacer un Bastrika. El Bastrika es respiración fuerte, activa, tanto en la inhalación como exhalación por la nariz y vamos a utilizar los brazos para calentar el cuerpo. Empezamos con los brazos en cactus. A la inhalación estiraremos los brazos, palmas abiertas, dedos abiertos y al exhalar fuerte bajaremos. Esto hay que hacerlo de manera mmm, rápida, con un buen ritmo, más rápido, mejor y vas a sentir que realmente la sangre circula en tu cuerpo. Empezamos, postura con los brazos en cactus y empieza cuando quieras. Sigue. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, te quedas en los brazos en cactus, te quedas con los codos a la altura de los hombros. Siente el cansancio también. Respiramos aquí. Apoya las manos en los hombros. Al inhalar vamos a abrir los brazos. Al exhalar vamos a cerrar las manos en los hombros. Listo, lista. No bajes los codos. Empezamos. <laughs> 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te quedas con las manos en los hombros. Respira aquí. Calma la respiración. Siente el calor en tu cuerpo. Siente el cansancio. Y relaja los brazos. En Kundalini Yoga, que es un yoga basado en la energía, son muchas repeticiones. Ahora hemos hecho un pranayama, pero en las posturas también son repeticiones muy activas, muy dinámicas, de una sola postura durante mucho tiempo y llaman esto crías. Ahora vamos a hacer varios saludos al sol y nos ponemos de pie y vamos a eh, investigar otros estilos que he aprendido. Nos ponemos en Tadasana delante de la esterilla. Empezamos con el saludo al sol, Surya Namaskar de Dharma Yoga. Dharma Yoga viene de um, un estilo de este maestro que vive en Nueva York que se llama Dharma Mitra y ahora este estilo ha cambiado de nombre en Hatha Raja Yoga, pero sigue siendo un vinyasa dinámico. Si quieres más información, igualmente te dejo en descripción un enlace a mi blog donde tendrás un artículo muy completo sobre los estilos. Crecemos desde Tadasana. Inhala aquí. Exhala manos delante del pecho, Pranamasana. Inhala, levanta los brazos, arquea. Exhala Uttanasana, manos al suelo. Inhala, pie derecho lejos, atrás baja la rodilla derecha, Kapiasana, levantando los brazos, arqueando. Manos al suelo, pasa el pie, izquierdo atrás, plancha y baja, Ashtanga Namaskar, rodillas, pecho, barbilla, codos pegados a las costillas. Inhala, Bhujangasana. Exhala, Adho Pie De derecho delante, directamente entre las manos, baja la rodilla, inhala, Kapyasana. Manos al suelo, pies juntos delante y la esterilla, Uttanasana. Inhala, sube, palmas juntas. Exhala, manos al suelo para el segundo lado. Izquierdo, lejos atrás, baja la rodilla. Inhala, Kapyasana. Manos al suelo, pasas por una plancha en retención y exhala, Ashtanga Namaskar. Inhala, Bhujangasana. Exhala, Adho Mukha izquierdo entre las manos, baja la rodilla, Kapyasana. Manos al suelo, pies juntos delante de la histeria, utanasana. Inhala, crece, arquea, exhala, pranamasana. Seguimos con el Surya Namaskar de Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga es aún. Más dinámico porque saltamos a plancha chaturanga o directamente a chaturanga. Samastitihi. E Ekam inhala. Due exhala. Trini inhala. Chatuari exhala. Pancha inhala. Chat exhala. Cinco respiraciones. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El final de la quinta salta. Stapta salta. Ashto uttanasana exhala. Nada crece. Samastetiji. Como has visto aquí, he cantado en sánscrito los pasos con las respiraciones sin la descripción. En el método tradicional de Ashtanga Guiado, que tienes también en XL Studio, hay una serie completa de nueve episodios. Es el método tradicional. Ahora vamos al saludo al sol de Jiva Mukti Yoga. Que está inspirado de la Shtanga Yoga. Cruza los pulgares, inhala, crece y arquea. Exhala, entrelaza las manos detrás de la espalda. Uttanasana con las manos lejos de la espalda. Inhala, manos, de, manos en el suelo, pie derecho atrás. Lunge, mira adelante. Exhala, Svanasana. Inhala, plancha. Exhala, chaturanga. Inhala, Udva Muka. Exhala, Adho mukha. Inhala, plancha. Exhala, rodillas, pecho, barbilla, Shtanga Inhala, Bujangasana. Exhala, Adho Muka, Shvanasana. Piedra derecho entre las manos, lunge, mira adelante. Exhala, pies juntos, Uttanasana. Entrelaza los pulgares, dobla las rodillas, crece y arquea. Exhala, el otro lado, entrelaza las manos, uttanasana, brazos estirados y piernas. Manos al suelo, pie izquierdo, lejos atrás, lunge, baja la pelvis. Exhala, adho mukha jvanasana. Inhala, plancha. Exhala, chaturanga, 90 grados. Inhala, udvamukha. Exhala, Adu Inhala, plancha. Exhala, rodillas, pecho, barbilla. Inhala, burangasan. Exhala, Adu Muka, jwanasan. entre las manos, longe. Exhala, pie derecho, uttanasana. Cruza pulgares, dobla rodillas. Inhala, abres pecho. Exhala. Tadasana. Respira aquí. Como has podido ver, aquí no hemos saltado, pero sí que hemos hecho chaturanga y ashtanga namaskar, las dos versiones en el mismo saludo al sol. Después existen muchas variantes de los saludos al sol, estos son los tradicionales de estos tres métodos. Seguimos con nuestra práctica dinámica. Creciendo. Separa los pies al ancho de las caderas y vamos a las dos primeras posturas de Ashtanga de la primera serie. Inhala, manos a la cintura, abres el pecho. Exhala, te plegas espalda recta y vas a buscar los dedos gordos de los pies. Inhala, crece. Exhala, dobla los codos. Peso hacia los dedos de los pies. Uno, para Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Mira adelante. Llevamos las palmas de las manos debajo de los pies. Si puedes, los dedos de los pies tocan la muñeca y dobla los codos. Uno. Inhala. Exhala. Uno, inhala, alarga la espalda. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Mira adelante. Lleva las manos a la cintura. Sube el tronco. Y exhala. Vuelve. Adasana. Estas dos posturas son tradicionales de la Ashtanga Yoga, pero mi manera de contar las posturas y las respiraciones inhala exhala 1, inhala exhala 2 es el método de Jivamukti Yoga. En Dharma o en Hatha no se cuentan las respiraciones con tanto detalle. Seguimos, ahí hacemos un Vinyasa que es el Vinyasa tradicional saltando atrás, atrás como el saludo al sol de Ashtanga Yoga. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos al suelo. Inhala, crece. Salta atrás, plancha primero. Y buscamos un chaturanga bien controlado con los codos pegados. A ah, las costillas. Inhala. Estamos en los empenes. Exhala. Adho mukha svanasana, Inhala, vuelve a la plancha. Vamos a un segundo. Chaturanga. Inhala, urba muka. Exhala. Adumka. Y última vez, inhala, exhala, inhala y exhala. Por ejemplo, en Power Yoga les encanta hacer repeticiones para fortalecer y activar piernas con los mismos movimientos, un poco como en Fitness. Inhala, levanta la pierna derecha arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos. Inhala, High Lunge. Manos detrás de la nuca, abres el pecho y mira hacia arriba. Uno, inhala. Exhala. Dos, inhala. Exhala. Tres, vuelve, high lunge. Vamos a escandarse hacia la izquierda, hacia el fondo. Manos al suelo, hacia el fondo, me giro. Estoy mirando hacia el fondo de mi esterilla, pie atrás. Lancha, bajo, chaturanga, inhala, uodva muka, exhala, adumuka, levanto la pierna derecha otra vez, arriba y atrás, llevo el pie entre las manos, inhala, high lunge, exhala, entregas las manos en Kalimudra Mudra y abro el pecho, uno, inhala, exhala, dos, inhala exhala, tres, bien, y voy a skandasana, hacia delante de la esterilla, sigo haciendo mi círculo, mi mandala, me giro manos al suelo, delante de la estería. pie atrás, plancha, bajo, chaturanga, inhala, Urbamuka. exhala, Ah, Dumuka, si te has fijado, hemos girado 360 grados en la esterilla. Y esto es el método, el estilo de mandala yoga. Vamos por el otro lado para hacer el mandala con la otra pierna. Inhala, levanta la pierna izquierda, arriba y atrás. Exhala, pie entre las manos. High lunge, nuestra lanza, manos delante, manos detrás de la nuca. abres el pecho y respira aquí, inhala. Exhala uno. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Brazos arriba. Vamos a escandazan hacia mi pierna derecha, hacia el fondo. Conocen las manos en el suelo. Giramos hacia el fondo de la estería y hacemos un viñasa Y baja. Inhala. Exhala, muca, Pierna izquierda arriba y atrás. Pie entre las manos. High lunge. Entrelaza los dedos de las manos, índices arriba. Kali mudra. Y estira bien la ingle. El abdomen. El pecho. Respira aquí. Dos. Una más. Y tres. Vamos a escandazan hacia adelante. La estería hacia mi lado derecho. Y manos delante. hacemos un viñasa para acabar nuestro mandala. Exhala. Inhala. Y exhala. Hemos saltado para ir hacia atrás. Vamos a saltar para ir delante. Mira, entre las manos. Dobla las rodillas. Eleva la pelvis. Aterriza entre las manos. Utanasana. Dobla las rodillas. Utkatasana. Y vuelve. Tadasana. Hemos descubierto un estilo más, el Mandala Yoga, que también tienes en uh, mi plataforma de Kitchener Studio con nuestro profesor Arturo. Respiramos. Lleva el pie derecho atrás con gran paso controlado. Manos a la cintura. Dobla ambas piernas sin tocar el suelo. Estira. Uno. Baja. Dos. Bajamos. Tres. Dos más. Cuatro. Uno más. Cinco. Y bajamos y apoyamos la rodilla en el suelo. Llevamos el codo por fuera. Las manos llevan, juntas, van hacia el pecho. Mira hacia atrás, te puedes quedar aquí o estirar la pierna de atrás y respiramos. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, manos al suelo, pie atrás, Alarga la espalda, relaja el cuello, y lleva el pie derecho adelante, un, pequeño, un gran paso, pero no hasta las manos, sube, manos a la cintura, estira ambas piernas y doblamos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Inhala y bajamos al suelo. Buscamos para Pasva Konasana nuestra torsión, manos delante al pecho y estira la pierna atrás. Respiramos aquí. Tres, alarga el cuello, cuatro empuja el talón atrás y cinco manos al suelo, pies juntos y bajamos de cuclillas al suelo, talones al suelo sin sentarnos todavía aguantamos y nos sentamos con control con mucho cuidado con el coxis. Este último movimiento de cinco repeticiones y luego una torsión es el tipo de ejercicio que hacemos en las clases de fit más yoga, que es un método que he creado para mantenerse en forma mezclando el fitness con secuencias de yoga dinámico. Dobla la pierna derecha, cruza encima, deja el pie a la altura de la rodilla y vamos a otra torsión. Abraza tu pierna, crecemos. Y giramos. Alarga tu respiración. Cuando vamos al suelo, intentamos calmar la respiración, controlarla. Sin relajarnos del todo, estamos en asana. Vuelve a mirar hacia adelante. El pie se queda, pero encima de la rodilla, como formando un cuatro bien en flex. Doblamos la pierna que está debajo y nos acercamos a la pierna derecha, que es la que está encima. Mantenemos. Si quieres... Probar con el equilibrio, llevar las manos al tobillo y te quedas aquí para tres más. Bajamos y si quieres más dinamismo. Vamos a hacer una postura de equilibrio sobre las manos, que es más de tipo rocket, que no, tiene, no hace falta. Siempre entrarán en estas posturas más avanzadas, pero lo vamos a probar. Estábamos con nuestra postura del 4. Desplazamos el pie que está en el suelo hacia la derecha y vamos a intentar llevar el tríceps al pie que está en flex aquí. Apoyamos las dos manos en el suelo. Y levanta la pelvis. Te puedes quedar aquí o puedes intentar levantar el pie que está en el suelo o estirar la pierna. En Dragonfly, apoya el pie en el suelo, nos sentamos. Este tipo de posturas más de equilibrio, también de fuerza, las encuentras mucho en Rocket Yoga. Y en mi plataforma, lo repito. Porque de verdad tenemos varias clases de este nivel por si quieres avanzar. Vamos por el otro lado. Dobla la pierna izquierda, cruza, abraza, crece y vamos hacia el otro lado. Tres. salimos de la postura, abrimos la rodilla hacia afuera con el pie en flex, dobla y acerca el pecho hacia la pierna que está arriba. Intenta realmente abrir el pecho, acercarte, tres respiraciones aquí o seis. Si quieres probar la versión de equilibrio en las nalgas, son las tres últimas respiraciones. Levanta la pierna, intenta estabilizar, utiliza tu core y mantenemos para tres respiraciones. Bien. Y bajamos. Vamos a preparar Dragonfly. Te puedes quedar en la preparación. No es nada normal. De subir a Dragonfly es una postura avanzada. Entonces, vamos a buscar la torsión hacia el lado izquierdo para llevar el tríceps hacia el pie. Esto es la preparación y te puedes quedar aquí. Respiramos. Si quieres entrar en la postura completa, puedes llevar las dos manos al suelo o si no, te quedas conmigo. En cualquier momento sabes que puedes parar el video para hacer tus intentos y retomar después. Y relajamos. Bien, llevamos los pies en Tarasana un poquito más lejos. Aquí sería con Konasana por si no conoces los nombres y aquí Tarasana. Y es una postura más restaurativa. La encuentras en Yin Yoga, en Yoga restaurativo. Y relajamos aquí y en esta postura, puedes redondear la espalda, dejar caer la cabeza, dejar caer los brazos. Y según la apertura de caderas que tienes y que todo mundo tiene cuerpo distinto, quizás puedes acercar la frente hacia los pies. Siente la resistencia en las caderas y cada vez que exhalas, intentas soltar. Una respiración más y volvemos. Cierra las rodillas, nos estiramos boca arriba, deja los pies al ancho de las caderas, cerca de las nalgas. Cuidado, no buscamos agarrar los tobillos, sino que los, la punta de los dedos de las manos toquen los los talones. Esto es suficiente para entrar en, nuestros, en nuestro medio puente. Setu Bandasana. Eleva la pelvis lo más que puedas. Cuando estés en tu al nivel más alto, lleva los hombros debajo, hasta los dedos de las manos y empuja pelvis hacia arriba, activando piernas, activando nalgas, abriendo costillas, estirando abdomen. Y mantén la cabeza activa contra el suelo. Respira aquí. Suelta primero las manos, deshacemos los hombros y bajamos vértebra por vértebra. Abrimos los brazos en cruz. Las rodillas al pecho, las dejas quedar hacia tu lado izquierdo y la mirada mira hacia el otro lado. Intenta mantener las, los hombros a la misma altura contra el suelo, que no, uno no se levante. Vuelta los pies al suelo, pues cerrar los ojos. Vuelve al centro, cambiamos de lado, deja que las rodillas hacia el otro lado, asegúrate que tus dos hombros estén en el suelo y gira la mirada en el lado opuesto. Vuelve al centro, estira. Los brazos y las piernas para hacer un Shavasana. Se recomienda cubrirse en Shavasana para no pasar frío porque el cuerpo que deja de moverse empieza a enfriarse. Y el Shavasana es una parte importante que existe en la mayoría de los estilos de yoga. Inhala aquí y exhala por la boca. Puedes descansar el tiempo que quieras, si quieres parar este video, o si no, unos minutos conmigo aquí. Relajando todo el cuerpo contra el suelo. Relax. Dejando caer los pies hacia los lados. Las caderas. En cada exhalación suelta un poco el pecho y las costillas para que la espalda se acerque al suelo también. Relax. Relaja los dedos de las manos, las palmas, los brazos y los hombros. Relax. Y relaja la cara, la frente, los párpados y las cejas, las mejillas, los labios y las mandíbulas se relajan. Relax. Y despierta poco a poco, moviendo los pies y las manos. Estira los brazos detrás de la cabeza. Mueve los pies en flex para despertar. Estirar. Dobla las rodillas. Gira hacia tu lado derecho. Y nos volvemos a sentar. Cruza las piernas. Alarga la espalda. vuelve a un estado de observación de presencia observa si tu cuerpo está cansado de esta práctica dinámica tu estado mental y tu estado emocional junta las palmas de las manos y cantamos una vez el mantra Om para acabar inhala Abre los ojos. Muchísimas gracias por practicar conmigo. Te he dado muchísimo, muchísima información de nombres de estilos durante esta práctica para que vayas probando. Y te invito a descubrirlos en mi plataforma Ekitsel Studio, donde te dejo toda la información en la descripción y en la etiqueta aquí abajo para disfrutar de estas distintas prácticas y métodos. Navaste, hasta pronto.